Bienvenidos a otro video, amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video de Pokémon Espada y Escudo. Y bueno, como pueden ver, el día de hoy no me tardé tanto en volver a traer video. Digo, esta vez no pasaron semanas, no sé cuánto pasó desde la última vez que subí video, pero ya estamos otra vez aquí de vuelta, cosa que espero que les guste y aprecien bastante. Dejando un buen like en la zona de likes, no sé. Bueno, hoy traemos un equipo bastante interesante. Traemos un Clefable con Llama Esfera, probablemente es el título, no lo sé. A este Dragapult Choice Specs, Excadrill Focus Sash, Ferrotom Vaya Higok, Rotom Seguro de Vilar, no sé qué tanto funcione, pero lo traemos, que es el. Es el punto. A ver, ¿con quién podríamos comenzar? Creo que un inicio bastante bueno, es que no sé si sea mi win condition. Voy a iniciar con Clefairy. Estoy seguro que es win condition este poke, ¿saben? Estoy segurísimo. Y why not. No sé qué traiga Snorlax, pero ya lo cliqué, así que whatever. Vamos a ver qué tal nos va en este combate, que espero que les guste mucho, le puedan dar bastante amor a este video. Y pues nada, aquí estamos. Ok, a ver, Dracovish. Es un inicio decente, la verdad, es un inicio. No está. Ok, yeah. Se puede interpretar, si puede ser bueno o puede ser malo, pero. Ok, traigo fisura. Ok, bueno, fisura, cuerpo pesado, cebo. Vamos con el truco del almendruco, hermano. Bien, ojo, 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 ojo. Dependiendo al poke al que vaya a meter, esto es muy bueno o no tan bueno. Ok. No me desagrada para nada. Ahora, uy, tengo restos y él tiene una bonita llama esfera. Me gusta. Lo único malo de todo esto es que no tengo nada que hacerle, ¿saben? O sea, de verdad, no tengo nada. O sea, no traigo ningún ataque que sea bueno en contra de este poke. Así que esto es malo, de verdad. Esto es realmente malo. Vamos con Tramparrocas que Girobola. Estás quemado, ¿sabes? No. Estás quemado. De cierta forma. No me puede tirar drenadoras ni mierda del estilo. Sencillamente porque. Porque así no funcionan las cosas. Lo único malo es que no tengo nada que hacer. O sea, no tengo de verdad nada que hacer. Ok, es poquito el daño. Creo que las drenadoras no me afectan por la habilidad. Si no me equivoco, creo que no me afectan las drenadoras, ¿saben? Efectivamente, es que eres una maravilla, en serio, eres una maravilla, Clefairy. Es que yo adoro a este poke, o sea, bueno, ya me gustan todos los pokés. Alto topo. A mí me gustan todos los pokés y. Esas Steel Rocks me condicionan bastante. Porque ya no tengo mi Win Condition de la banda Focus. Así que eso es malo en algunos aspectos. Pero bueno, no sé si sea relevante. Ojo a lo que voy a hacer, que si me sale. Que me saco la polla aquí en el video. ¿Saben? Girobola me da igual, hermano. Lo va a sacrificar. De eso estoy absolutamente consciente. Estoy seguro. No va a pasar. O sea, es que lo va a sacrificar sí o sí. Porque este poke ya le es useless. Ya no le sirve. Metemos otro Fuerza Lunar. Lo dejo bastante tocado. Perfecto. Es que me acabo de cargar a un. Ferton con un Clefable. Y sin llamarada ni nada por el estilo, así que.
Estoy hecho un puto crack. Ok, no está nada mal, no está nada mal. Ahora, viene la... Esto es 100.000 de IQ. Truco, recupero mi llamasfera. Recupero mi llamasfera. Y... que cabe recalcar que para mí es irrelevante quemarme o no. ¿Ese fue el qué? Ok, no importa. O sea, se recupera un poquito de vida, pero la quemadura, esa misma vida que se recupera, es la misma vida que le quita. A mí estar quemado o no me resulta completamente irrelevante, de verdad. O sea, es... no pasa nada, o sea, a mí no me importa por mi habilidad, a mí no me va a quitar vida. Ahora ya tengo una certeza interesante de que voy a poder, primero, no recibir ningún efecto secundario. Segundo, voy a poder quemar a lo siguiente que salga, y eso me resulta súper interesante, la verdad. Así que eso es muy bueno para mí. Ahora, aquí me cargo a Ferton. Adiós, un placer. Un placer, hermanito, un placer. Adiós. Bye. Ok, vamos bien. Vamos bien. Ahora, vamos a ver qué otro poke trae y si es bueno o no para mí al final del todo. Ok. Ok. Trucardo. ¡Oh! Ahorita acabo de ganar un potencial. Ahorita acabo de ganar una potencia berraca, en serio. O sea, de verdad, muy, muy bestia, porque la vidasfera le da mucha fuerza a este Clefable. En serio, o sea, le da una fuerza descomunal. Adiós al disfraz de BBQ. Vamos con Luz Lunar. Carantonia, perfecto. Si se tiraba de otro lado esa espada, ahí hubiera sido... uy, golpe crítico, Bueno, el ataque no me importa. O sea, soy Clefable, ¿sabes? Irrelevante. Me gustaría estar como que... Se va a bustear ahorita, estoy casi seguro. Ok, no importa. Uy, esto es bueno, esto es... ah, si no moría, después me tiraba otro Luz Lunar y habría quedado súper... ah, súper exquisito, pero... ok. Dato, no gastó su Dynamax y Dracovish es un poke al que no debes Dynamaxear. Dracovish es un poke que si lo Dynamaxeas es Dynamax perdida. Esa es una tontería gigante Dynamaxearlo. La fuerza principal de este poke se encuentra en su habilidad para poder meter todo lo que puede meter con el ataque de agua. Y si tiras el Dynamax, ok, le das fuerza, le das lo que quieras, pones la lluvia, después va a ser interesante, pero en particular creo que la habilidad es algo súper importante de este poke. Súper importante.
Y la necesita. O sea, yo creo que la habilidad la necesita. Vamos con bostezo. Debería poder tanquearlo. Debería poder tanquearlo. Ok. Ok. Ok, puedo igual perder, cabe recalcarse que igual puedo perfectamente perder. Pero bueno, mínimo ya está dormido. De la misma forma, igual, ya no tiene Dynamax. Lo único malo es que mis ataques no es que me vengan demasiado bien, al menos para hacerle frente. Por eso es que no opté por el tema de Dynamaxear. Porque Dynamaxear al menos aquí no me resultaba nada interesante. Creo que traer a este, a Dragapult, habría sido GG, Insta GG, ¿saben? Traer a Dragapult aquí ya habría sido Insta GG. Entraba Dragapult y era Easy Clap. No importa. Ahora, no sé qué variante sea. Si no es una variante que es más rápida que yo, eso me resultaría bastante bueno. Aunque cabe recalcar que ahorita sí ya tiene el máximo potencial que va a poder tener este Dracovish. Porque ya está la lluvia, no está encerrado en el momento en absolutamente nada. Así que eso le viene bastante bien. Es Scarf. Es Choice Scarf. Uf, mucho daño. Fueron muy buenas esas tramparrocas que metió, ¿saben? Esas tramparrocas que metió fueron claves. GG. 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 Esas tramparrocas me jodieron todo. Me jodieron todo. Todo, de verdad, sí. Literal. Todo. Fueron las tramparrocas de tu vida, ¿sabes? 100% lo puedo decir. Esas tramparrocas fueron las tramparrocas de tu vida. Y se quedó a nada, que es lo peor de todo, ¿sabes? Pues nada, o sea, no lo voy a poder aguantar. En definitiva, digo, es bra equivocado. GG. GG, hermanitos. Qué horror. Qué horror de partida. Perdí básicamente por la terrible elección de traer Snorlax. Así tal cual. Perdí por eso. De hecho, Snorlax y Excadrill, cualquier otro Pokémon habría sido mejor. O sea, Excadrill era bueno, ¿sabes? Excadrill era interesante, digo, en contra de casi todo me habría resultado bueno. Igual con la banda Focus me ha resultado brutal por el tema de primero tirar un avalancha, bajarle la, digo, una avalancha, un ni idea cómo se llama este movimiento, un tumbarrocas y listo. Ok. Voy a abrir con este Poké. Ferrotom no me gusta nada. No. O sea, es bueno en algunos casos, pero no me gusta. Excadrill también es bueno. No sé hasta qué punto pueda servir traer a
O sea, traigo maquinación, rayo, hidrobomba, pero las cosas que me pegan súper eficaz, que son los pokés de tipo planta, vaya, trae uno que me pega súper eficaz, podría estar interesante por ahí, pero no va a servir una mierda por el simple hecho de que lo que me pega súper eficaz, yo no tengo nada para golpearlo, así que servirá mucho busteo y lo que quieran, pero al final del día, ¿para qué lo quiero? Para nada, o sea, literal, para nada. Así que pues nada, vamos a ver qué tal nos va con estos tres. Que en definitiva, estos tres era lo que tenía que traer hace rato. Muy probablemente si traía estos tres en el combate pasado, se ganaba el combate. Así de simple, así de sencillo. Como les digo, lo perdimos por el horrible mashup que llevé. No me importa. ¿Choice Scarf supera en velocidad de Dragapult? Creo que no. Pero igual, tampoco sé qué variante de Dragapult es, la verdad. Porque yo mi equipo nunca lo conozco. Datos. O sea, tengo bastante velocidad, pero para nada soy full velocidad. Digo, tengo PS, ataque y no sé qué vainas. Vamos a cambiar a Clefable. ¿Por qué una de dos? O cambia, o me ataca con algún ataque dragón, siendo que es Choice Scarf, así que. ¡O tira del Dynamax! Perro, ok. Bueno, tiene que ser ataque dragón, o sea, no hay de otro, o sea. Tiene que ser 100% ataque tipo dragón, porque le saldría más rentable que cualquier otra cosa. Así que Maxi Draco, perfecto. Perfecto, acaba de perder la Dynamax de una forma asquerosa. Trucardo, acá. Maxi Chorro, que ahí está, perfecto. Lo que quieras, lo único malo es que creo que me voy a meter un objeto asqueroso. Sigue siendo muy buen daño, ¿saben? Sigue siendo muy, muy buen daño. O sea, lo más seguro es que meta Choice Scarf o Choice Magnum, ¿no? Una mierda que no me sirva para nada, pero no importa. Choice Scarf, ok. Ok. Ok, mínimo ya matamos. Porque ya está fuera, o sea, literal, ya. Ya, o sea, ahorita lo va a tener que sacrificar. A pesar de estar la lluvia, no pueden ver que no me hace la gran cosa. Ok, me viene bastante bien, de verdad. De hecho, me viene demasiado bien aquí cargarme este Poké. Lo más seguro es que aquí ya lo vaya a sacrificar. Porque ya para qué lo quieres, ya para qué te sirve. Para absolutamente nada. Así que debería ser aquí. Exacto, bien, perfecto. Esto es bueno, esto es muy bueno, muy bueno, hijo. Ahí está, esto es buenardo. Ahora. ¿Qué más vas a traer? Lucario. Excadrill es Dios. Excadrill es Dios. Excadrill es Dios aquí. Perfecto. Este daño me viene muy bien. O sea, de verdad, me viene muy, muy, muy bien. Perfecto. Esto es muy bueno para mí. Esto es muy bueno para mí. Ok. Ahí está, vamos con terremoto. Debería estar fuera Lucario, ¿saben? Perfecto, es que soy más rápido, va a caer de uno solo. Me queda el Dynamax, me queda la banda Focus. Estoy en la maldita gloria, estoy en la gloria. Acá.
Okay. ¿Le conviene y le va a pasar? No, ese ya es Scarf, este no es Scarf. Así que creo que lo mejor o lo más óptimo es bajarle la velocidad. Sí, o sea, lo más óptimo es bajarle la velocidad. Listo. Mi Dragapult debería hacerme rápido ya. Igual, no me podría haber bajado de un solo ataque a este Excadrill. No me lo podía haber tumbado de uno solo jamás. Porque tengo banda focus. A lo menos que me quemase, claro está. Pero bueno, ahí está. Nos llevamos el segundo combate. Perdí el primero. Por mi culpa, enteramente por haber llevado a Snorlax, que Snorlax no iba ahí. Si hubiera llevado a cualquier otro Poké, era easy win. Pero bueno, ya no importa. Espero que les haya gustado mucho este video, que lo puedan apoyar a muerte, que lo puedan compartir, comentar, suscribirse en dado caso de que no lo estén, darle bastante amor a este video para que seguir trayendo más videos. Así que, con todo, muy probablemente nos veamos muy, muy, muy pronto. Así que. Hasta pronto y chaito. Adiós.